El 29 de septiembre de 1922, un grupo de hombres de la sociedad cordobesa, junto a miembros de la colectividad británica que vivían en nuestra provincia, decidieron fundar el Córdoba Golf Club. En los años dorados de la Argentina, esta institución se elevó para conceder una función social a la sociedad, pero poco a poco se convirtió en el centro del desarrollo del golf de nuestra provincia. Personajes de la historia argentina, como Tomás Ferguson, Julio Argentino Roca y Francisco Beltrán Posse, fueron los primeros en darle vida a las lomas cubiertas de Monte Virgen de Villa Allende y allí comenzar la historia del Córdoba Golf Club. Nació a comienzos del siglo pasado, es uno de los clubes más antiguos del país, en el año 1922. Un grupo de pioneros y de gente con mucha visión y con ganas de hacer deporte compraron estas tierras que eran montes salvajes, donde había pumas y hubo que empezar un trabajo realmente que solamente gente como ellos pudo lograrlo, que es abrir curso en el medio del monte, de la adversidad. Y bueno, se fue conformando un club que al principio fueron 3 hoyos, después fueron 5 hoyos, después fueron 9 y después se hicieron la cancha 18 hoyos. Bastante rápido, en el lapso de un año y pico, 2 años, se terminó la cancha. Por supuesto con mucha precariedad para la época, el pasto se cortaba con ovejas y había que cuidar ese rebaño de ovejas para que cortaran el pasto, había corrales, etc. Y había que cuidar a las ovejas de los pumas. Así que esa es la historia y el comienzo rústico de nuestro querido Córdoba Golf Club. En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de septiembre del año 1922, reunidos los señores Lewis, Parker, Ferguson, Roca, Beltrán Posse, entre otros, resolvieron fundar una asociación que se denominará Córdoba Golf Club, con las finalidades de difundir y practicar el juego de golf y los demás que determinan los estatutos que en este mismo acto se aprueban. Al mismo tiempo, se procede a designar presidente en la persona del doctor Francisco Beltrán Posse y los demás miembros que han de integrar la comisión directiva en número de 8. Fue un grupo de personas cordobesas, de la sociedad cordobesa de aquella época, y con un grupo de ingleses también, que acá están en el acta de la fundación. Francisco Beltrán Posse fue el primer presidente que tuvo el club y fue uno de los que gestionó después está un tal Parker, Ferguson, después estuvo Julio Roca, que es gobernador de la provincia de Córdoba. Así que gente realmente importante que decidieron conformar un club y una cancha de golf para practicar este deporte. El club se conformó bastante rápidamente con un clubhouse que no es el actual, un clubhouse más estilo estación de ferrocarril, digamos, con techo de chapa, con ladrillos vistos, etcétera, que hay una foto ahí en el club, pero un club importante, que eso se hizo más o menos al cabo de 2 años ya del nacimiento del club. Se pidió un préstamo también en aquel momento al Banco de Córdoba en sus orígenes, y eso permitió conformar el club, y rápidamente se hizo el club, y tan es así que en el año 1923-24 ya comenzó un campeonato de golf también, el Abierto del Centro, que fue el primer abierto regional del centro del país. Así que el club creció bastante rápidamente por decisión de estos pioneros y esta gente que se organizó rápidamente.
Bueno, yo al club vengo desde que he nacido prácticamente, porque mi padre era socio, el club no jugó nunca, pero toda su vida socio activo. Era muy amigo, era de la generación de los fundadores. Él no fue fundador, pero muy amigo de este señor Beltrán Posse, que fue el hacedor del club durante muchos años. De manera que mi vinculación con el club es siempre. Pero yo venía aquí, venía a la pileta, que era una gran diversión en verano, porque pasábamos los meses de verano en Villa Allende. Y bueno, y acá también nos divertíamos viniendo al club. Al golf, bueno, tenía gente que jugaba al golf, parientes míos, marido de mis hermanas, qué sé yo. Y una película que vi en un viaje que hice con mis padres a Estados Unidos, que era sobre la vida de un gran golfista de aquella época, que era Bill Hogan, que tuvo un accidente terrible en un auto similar al que había en casa, un Buick 36, que es el único auto que he visto en Córdoba, este hombre chocó y quedó hecho pedazo, y los médicos le dijeron: usted nunca más juega al golf. Con gran esfuerzo y sacrificio de su parte, volvió a jugar y volvió a ser un brillante jugador de golf. Y con tal motivo le hicieron una película cuando todavía estaba en actividad. Esa película me impactó mucho. Siguiendo al sol, porque la gira de Estados Unidos sigue al sol en realidad. En invierno se va al sur y en verano se va al norte. Y esa fue la gota quizás que llenó el vaso. Yo era muy futbolero de jugar y futbolero de ir a la cancha. De manera que no me he olvidado del fútbol, sigo siendo muy futbolero, pero se metió el gol en mi vida. Con el pasar de los años, el Córdoba Golf Club fue convirtiéndose en el lugar de encuentro y recreación por la función social que cumplió en la zona de Villa Allende. El progreso del club siguió con la inauguración del Clubhouse, la primera pileta de natación, y a fines de la década del 30, la sede social definitiva. Así, el Córdoba Golf Club fue creciendo al ritmo de los cordobeses. Al principio es un club que fue con el sentido deportivo, después se conformó también con un sentido social. Tan es así que se hicieron acuerdos con el Club Social de Córdoba y el Córdoba Golf Club. Los socios de ambas instituciones podían participar en ambas instituciones. Y fue creciendo aceleradamente. Creo que al principio habrán sido 100 o 200 socios y después fue creciendo. En un momento llegamos a tener 1000 socios del Córdoba Golf Club. Pero socios que por ahí se mantenían en la institución, pero que no eran habituales de la práctica del deporte ni tampoco de la vida social. Y con el tiempo se fue fumando eso y quedamos actualmente en 680 socios. Yo creo que acá nosotros hemos recibido una comunidad de ciudadanos de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba, sobre todo la ciudad de Córdoba, y muy importante, que se han arrimado a nuestro club a practicar el golf, han aprendido el deporte con este club, y ha habido generaciones, muchas generaciones que se han desarrollado practicando golf y creciendo y conviviendo en este club, así que ha cumplido una función deportiva muy grande, por lo que el deporte significa en la vida de las personas y en el desarrollo de las personas y también en la comunidad en general.